Estamos basados en una estrategia que contempla seis ejes fundamentales. El primero es la modernización del cuerpo de policía y la modernización tanto en los aspectos de capacitación, equipamiento y perfil del policía que integre las filas de la fuerza. Otro de los esquemas de trabajo que están contemplados dentro de este nuevo modelo es la reconfiguración del esquema que actualmente se opera con el que actualmente se opera en el municipio, hacer una revisión minuciosa de cómo están actualmente conformados los esquemas de mando dentro de la corporación. Esto es para que los jefes encargados de cada sector, de cada agrupamiento, pues sean los que deben de estar en base a su perfil, primero que nada, en base a su formación y su capacidad para solucionar conflictos y para atender las necesidades de la gente. Por otro lado, las áreas de control es otro de los ejes principales de este nuevo esquema policial. La creación de mecanismos que permitan identificación de focos rojos en el municipio. Y por último, el tema que es la capacitación y la formación de los policías de nuevo ingreso, pues bueno, que vayan acorde al perfil del nuevo sistema de justicia penal. Las 600 cámaras con las que actualmente se cuentan, distribuidas en todo el territorio, se van a fortalecer con el incremento de 400 cámaras más en un corto plazo. Estamos ya en vías de terminar la consolidación técnica para que cámaras que no sean necesariamente del municipio, sino las cámaras que tenemos en centros comerciales, tiendas de conveniencia, inclusive fraccionamientos, puedan ser enlazadas a través de un botón de emergencia con el C4. Si en alguna zona en particular hay alguna incidencia, a través de un botón de enlace de emergencia, en ese momento con el botón de enlace se activan las cámaras privadas de ese sector, se enlazan con nuestro C4 y reproducimos en ese momento en tiempo real lo que está pasando en alguna zona de riesgo en específico. Y esa herramienta nos va a permitir tener una reacción en tiempos de respuesta mucho menores y tener identificación de objetivos bien claros sobre situaciones de riesgo. Algunos operativos se van a reconfigurar en su forma de proceder, otros se van a reforzar. Ejemplo, el operativo antiasalto que aplicamos de manera permanente todas las mañanas, todas las madrugadas, en términos de prevención de asaltos en transporte público, se refuerza. Los operativos mochila se van a reconfigurar, no solamente a través de una revisión física de las mochilas de los alumnos de las escuelas, sino complementarlos con programas de prevención dirigidos a los niños, dirigidos a los alumnos, fortaleciendo áreas de prevención de delito y participación ciudadana con las que cuenta actualmente la corporación. Vamos a darle un enfoque más proactivo entre policía y ciudadano. Queremos romper la brecha de desconfianza que pueda existir entre la ciudadanía y la policía. Y esto es uno de los ejes prioritarios, que el ciudadano se acerque, que sea más participativo en términos de comunicación con sus autoridades. Se van a implementar, utilizando las herramientas tecnológicas que hoy en día tenemos todos al alcance, grupos de comunicación a través de chats de grupo con los consejos de participación ciudadana, responsables del área de prevención del delito de esta corporación, responsables del área de inteligencia de la corporación y responsables del área operativa, que nos permiten en tiempo real conocer las necesidades de la población. Vamos a seguir colaborando de manera muy activa, aprovechando esos apoyos que nos brinda la Federación y el Estado para que el municipio de Tizapán siga siendo uno de los municipios más seguros de la entidad. Actualmente ocupamos el cuarto lugar y queremos llegar a ser el primer lugar en cuanto a seguridad en toda la entidad. Vamos por una policía saneada en su totalidad, donde la gente se sienta orgullosa de policía y el policía se ponga con orgullo la camiseta de la policía.